Amigos de Guitarra MX, soy Aletia. El día de hoy les vamos a reseñar esta guitarra. Es una Fender Standard mexicana. Los specs son bastante comunes, no tiene nada fuera del ordinario para una Telecaster. Es brazo de maple, dos pastillas, la lipstick, la otra. Y bueno, son single coil las dos. La Telecaster no es la guitarra que se nos viene a la mente cuando pensamos en algo como muy versátil, pero pues la hemos estado probando y sí, sí lo es. Tiene rangos bastante altos de ambas frecuencias, bueno, de todas las frecuencias, tanto highs como lows. Y bueno, vamos a estarla probando y a ver qué les parece. Esta es, tenemos un poco de over y esta es la pastilla de el puente. El volumen está en 10, el tono también. Bueno, cuando usamos las dos pastillas, evidentemente se cortan un poco de las señales de los agudos, pero quedamos con un sonido igual de agradable. Pastilla del brazo, el sonido evidentemente se inclina mucho más a las frecuencias medias y bajas. Bueno, en lo personal yo no creía que una tele bajara tan fácil, o sea, de color, a eso me refiero, de tono. Y pues sí, son guitarras, bueno, muy versátiles, no parece, pero sí lo son. Generalmente yo tengo una Les Paul, que es la que uso siempre, y apenas empecé a usar esta guitarra y me pareció súper súper cool. La primera que noté fue el peso. Es una guitarra súper cómoda como para estudiar y así. Bueno, esta guitarra tiene cuerdas Fender del 10, la siento muy muy gentiles. Estoy acostumbrada a usar cuerdas un poquito más gruesas y sí, son, bueno, hacen una gran gran diferencia. La guitarra per se es, bueno, la Telecaster de por sí es un modelo muy austero. O sea, es la primera guitarra que se produjo en serie y el punto era reducir costos. Entonces, pues sí, se ve en el diseño, es un pedazo de madera plano. No tiene la pancita que tiene aquí, por ejemplo, las Les Paul. No tiene el cortecito que tienen aquí las Strato. Entonces, es estéticamente y físicamente muy austera. Es un pedacito, bueno, un pedazo de madera, el brazo, que viene evidentemente atornillado y that's it. Es una guitarra muy, muy estable. La guitarra tiene muy buena estabilidad. Hay veces en las que por alguna razón, no sé si se ha planeado o no, no creo, donde el brazo pesa en proporción al cuerpo de la guitarra de más. Entonces, bueno, si la tienes así, si estás sentado, se te va yendo como así. Entonces, inconscientemente hay un esfuerzo que se hace para compensar como con este brazo y que no se te vaya. Y aquí no es necesario. Los afinadores no son vintage, no son locking, son afinadores estándar, que son muy buenos. Yo los he estado probando con estas mismas cuerdas del 10 y igual tienen una estabilidad bastante aceptable. Según la página de Fender, esto es hueso sintético. ¿Qué más? 22 trastes, maple, estándar, mexicana.
Se encuentra como alrededor de los 10, 12 mil pesos aquí. No es tan difícil de encontrar. El clean está súper, súper bonito. El clean con la pastilla de aquí, en lo personal me gusta muchísimo. Ahorita lo vamos a escuchar. En general me gusta muchísimo. Es mucho más liviana que la Les Paul, por ejemplo. Es muy, muy versátil. Estéticamente me gusta. Tiene colores muy bonitos también. Relación calidad-precio me parece aceptable. Los contras que le veo a esta guitarra, pues, serían el ruido de las pastillas, que inevitablemente tendríamos que lidiar con ruido cuando se están usando estas dos pastillas, ¿no? Ok, bueno, estuvimos usándola con Over, vamos a escucharla en limpio. En lo personal, el sonido de esta guitarra en los clean me gusta muchísimo. Espero que ustedes también. Vamos a probarlo igual con las tres posiciones de la pastilla y con, bueno, jugando un poco con el tono, ¿va? El switch en medio, vamos a usar la pastilla del puente. Y el tono a 10. Y bueno, mucha gente tiene la concepción de que son guitarras muy chillonas, que sí lo son, pero no así. O sea, insisto, tenemos tono y volumen a 10 en la pastilla aguda y a mí me sigue resultando un sonido muy agradable. Tenemos igual el tono a 10 y el volumen a 10. El tono a 0, estamos cortando toda la señal que viene de las frecuencias más bajas, perdón, más altas. Entonces, bueno, como resultado tenemos este sonido que es mucho más pastoso. Yo nunca había tenido una Telecaster, en realidad nunca la había probado como con paciencia y bueno, no pensaba que se lograra un sonido como tan pastoso. Pues aquí tenemos igual tono a 0 y volumen a 10. Thank you.
estado viendo, la guitarra es muy, muy versátil. Yo no creía que fuera posible como llegar a los extremos, a tales extremos, con este tipo de guitarras. Tenía una concepción equivocada, pero bueno, son súper versátiles. En mi opinión, vale mucho la pena, es estable, es muy cómoda. Y bueno, ya la escuchamos, espero que a ustedes les guste. A mí me gusta mucho el sonido. De hecho, incluso estuve haciendo un poco de investigación con respecto a las diferencias entre una Fender americana y mexicana. Y bueno, me encontré, por ejemplo, con el chiste de que la única diferencia entre una Fender americana y mexicana era de qué lado de la frontera los mexicanos las estaban ensamblando. Entonces, la diferencia no es mucha. Se supone también que las maderas que usan las americanas son las que escogen estéticamente porque son maderas con dibujos perfectos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, ya la escuchamos. Es muy versátil, muy cómoda, estética, en mi opinión. Relación calidad-precio muy, muy buena. Y se encuentra, no es tan difícil de encontrar aquí en México, alrededor de los 10, 12 mil pesos. Y bueno, espero que les haya gustado. Los esperamos en las siguientes reseñas de Guitarra MX.